¿Ya? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos otra vez en un nuevo programa, un programa más de la miscelánea. Hoy empezamos un poquito tarde y no tan animosos como otras veces, ¿verdad tú? Como siempre. Y como siempre aquí No, teniendo si mi andamos cafetera. animosos, claro que sí, gente. Yo no. Bueno, lo Sí, que nada pasa más es que estoy un que ando poquito aquí acomodándome. malito. Todavía te estás Está acomodando. malito el cerebro, perdónenlo. Vane Bravo, Sí, saluda a es que nuestra. siento que acá estoy muy oscura y ya para acá tengo más luz. ¿Qué pongo? Hola, querido público. Estoy muy feliz de estar transmitiendo una vez más, como cada jueves, despuesito de las 9 de la noche para todos ustedes. Mi nombre es Vane Bravo, les doy la más cordial bienvenida a esto que es la miscelánea, donde aquí hay de todo un poco. Y vamos a tener un súper programa para que no se vayan, se queden con nosotros y para seguirlos invitando al concurso que lanzamos la semana pasada, Carlos y yo, para que se puedan ganar unas alitas y unos waffles en compañía de su pareja. Es correcto y ¿Sí o ahí no? ¿Sí todavía o no ha no? habido mucha actividad, pero esperemos que en los próximos días sigan ahí mandando sus fotos y sus relatos, sus anécdotas con su pareja, unas anécdotas divertidas. Las que han subido han estado chidas. Sí. Y ya tenemos No, saludos. de hecho ya hay 3 historias arriba. Para que se Sí, así es. pongan abusados, voten por su favorita. Por su favorite. Sí. ¿Siento así tu audio? ¿O soy yo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿No? ¿Está bien? Yo a ti te siento rara. Pero aquí tenemos saludos y la primer No, persona. es que Rodríguez Alcalá. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Gracias por conectarte y seguirnos. ¿Qué pasó? ah, ya es que ya te escuchas bien. Hace ratito te escuchabas tu audio muy cortado. Sí. Y no sé Sí, por pues. qué. Y saludos también a Ari, que ya está conectada. Hola, chiquilla. Hola, ¿cuánto tiempo sin verlos? Pues 8 días, 8 largos días sin vernos. 8 días en los que yo Así me es. sentía mal. No, sí, me sentía mal. Ahorita ya no tanto. Dice, saludos desde Bolivia. Mira, mira nomás. Allen Marcells, saludos cordiales desde el podcast de Life Anime Bo, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hasta allá nos ven y nos escuchan, qué chingón. Saludos, bro. Ceci dice, ya llegué, biches. Está así. Ya te vimos. Así, ya te vimos. Y, Vane, ¿quiénes son nuestros patrocinadores del día de hoy? Nuestros queridos patrocinadores son ni más ni menos que Mr. Waffles, Eso es todo. invitando para todos Salamanca sus deliciosos waffles para que vayan y los prueben. Y también Alitas Viros, que no nada más tiene alitas, sino también dedos de quesos, aros de cebolla, hot dogs. Así que estén muy atentos, búsquenlos así en Facebook y los van a encontrar y les van a encantar sus alitas y sus diferentes salsas. Yo tengo ganas de unos waffles, que dicen que están muy ricos, por cierto. Claro, Mr. unos Waffles también. waffles con un cafecito. Ándale. No, con un vaso de leche. Una malteada. Ah, no, ah, no, un licuado de plátano. Ay. Bueno. ¿Y qué tenemos hoy?
Vanecha. Hoy tenemos un gran programa para que no se vayan, es más, inviten a todos sus amigos que vengan a escuchar la miscelánea el día de hoy, porque vamos a empezar con el listado de la semana, en el cual vamos a empezar a hablar un poco acerca de esas pandemias que han azotado al mundo. Sopas. Así que vamos a tener 5 pandemias. Y vamos a hablar acerca del caso de Paulette, que para muchos fue asesinato, para otros una desaparición. No se sabe, nunca se supo dónde quedó la bolita, dónde quedó la niña. ¿Dónde quedó? Bueno, después sí se supo dónde quedó la niña, ¿no? Pero no sabemos qué pasó en realidad. Y hoy vamos a estar hablando acerca de ese caso. Y para finalizar tenemos los horóscopos al estilo de Ceci. De Chechilia. Para que no se vayan. Por cierto, voy a ver si ya nos terminó porque... y yo iba a decir algo, espérame. Ah, sí, dice Eduardo. Hola a todos. Hello. Hola, Lalín. Besitos y abrazos. Dice Rico, ¿sale estrenando corte de pelo? Sí. Ya me había cansado con el otro. Todo largo ahí. Y pues ya ni me peino, ya. Nada más así. Sobres. Dice Ceci. Un saludo a Sid Servín. Saludos, güey. Mame. ¿Quién es Sid Servín? Sid es el de la era de hielo, güey. Ah, ya. No, pero Servín es un amigo de mi cuñada. Un amigo. Ah, es un amigo. Saludos al amigo, pues. Dice Ernesto que al rato sube su foto para participar. Sobres. Ese querido grupo me está quedando mal. Ernesto, sí, Víctor, sí. Alexis, suban las fotos con sus novias, por favor, para que se ganen unas ricas alitas patrocinadas por Alitas Viros y unos waffles de Mr. Waffles. Y si la neta, pinches vatos, me están quedando mal. Fíjense. Ahorita hablando acerca de estas publicaciones, ya hay 3 publicaciones en el grupo de la miscelánea. Están muy chidas las historias que están subiendo y todo el público puede votar por la que ustedes quieran. Y los que ya subieron sus historias, bueno, más bien sus anécdotas, no nada más se trata de subirlas, sino que también inviten a sus amigos para que estén votando por sus publicaciones y que así se puedan llevar el premio. Porque si las dejan así nada más, nadie va a votar por ellas, ¿verdad? Así que invitamos a todo el público de la miscelánea para que se eche una vuelta por el grupo de la miscelánea y empiecen a votar por la historia que más les guste, ¿sale? Sí, por favor, tienen que subir historias y votar y que se haga ahí el merequetengue chido, porque si no... Con la foto de su pareja, ustedes con su pareja. Obvio, porque si no, esos waffles y esas salitas me los voy a venir comiendo. Así es que, por favor, no... No apoyen mi obesidad mórbida. Por Dios. A ver, dice sí, qué bonita camisa. Ah, sí, por cierto, ando estrenando camisa. Bueno, playera. Es de Ruta 66, okay. Barbershop. Yo hice el logo. Y es una barbería acá en León. Y está muy chida. Vean este corte. Ah, miren. Yeah. ¡Ay, qué buen patrocinio! O sea, la camisa, el corte, todo. Y dice Ceci otra vez, un saludo a la pendeja de Pau. Un saludo, pendeja de Pau. ¡Saludos! Saludos. También dile pendeja de Pau. No, yo no soy grosera, no la conozco, ¿cómo la voy a insultar? ¡Saludos, Pau! Cuando la conozcas le vas a decir pendeja, güey, es lo mismo. Dejemos que la conozca primero. No te creas, cuñiz. Eres medio, no totalmente. Medio. Oh, ¿quién lo dice? Bueno, ya. Y querías hacernos el favor, el grandísimo favor de pasar al tema. ¿A dónde? Al tema. ¿Al tema? No, bueno, querido pues, amigo, vamos a la sección. Perdón. Vamos a pasar al listado de la semana y estas son las 5 peores pandemias. Sí se escuchó la música acá medio acá. Échale.
Bueno, la primera pandemia que tenemos y muy conocida por todos, ya que si pusieron atención en sus clases de historia, habrán escuchado de ella, y esta es la peste negra, así como tu ex, así le decíamos el peste negra. Bueno, la pandemia más mortal de la historia aparece a partir de mediados del siglo XIV. Y bueno, aunque ya había habido otras plagas consideradas como peste, la que apareció en Europa en 1347, fíjate desde cuándo, la conocida como muerte negra debido a las manchas y bubones pestilentes de ese color que la enfermedad hacía aparecer por todo el cuerpo, superó todo lo conocido anteriormente. Introducida por marinos, fíjate, esta enfermedad comenzó en el puerto mediterráneo de Mesina, Italia, pero se extendió muy rápidamente, llegando a Inglaterra, Alemania y Rusia en 1350. O sea, en 3 años llegó. Y bueno, la enfermedad era altamente infecciosa y saltaba de una persona a otra como un reguero de pólvora, así como piojos, así. Durante un lapso de tiempo de Son las apenas de unas décadas, se estima que un tercio de la población de Europa, o sea, entre 75 y 200 millones de personas fallecieron a causa de la peste. Una terrible mortalidad que no aguanta comparación con ninguna otra pandemia de la historia. O sea que de todas esta ha sido como la peor. Aunque se desconoce el origen exacto de la muerte negra o de la peste negra, la teoría más extendida actualmente es que la enfermedad la provocó el bacilo Yersinia pestis, así se llama, y se transmitía a través de las pulgas de las ratas. Y recordemos que en ese tiempo pues no había como mucha higiene, entonces era muy fácil que esta enfermedad se propagara. Y así hubo tantas muertes. Sigue, amigo, sigue, sigue con la otra. tuvo. Espérate, estuvo feo. Bueno, ahorita seguimos con comentarios, ¿no? Y todo este rollo. Deja. Yo les traigo la número 4 o es la 2. Como quieras. Es que le estás contando de la 5 hacia la 1 o de la 1 a la 5. Bueno, el chiste es, De la la siguiente pandemia es la viruela, con un aproximado de 56 millones de muertes. Aunque las cifras de fallecidos están lejos de las de la peste negra, la viruela fue una enfermedad infecciosa que estuvo presente en las sociedades humanas durante siglos. Conocida desde la época romana, fíjate, causaba una enorme mortalidad y no existía ningún tipo de tratamiento general contra sus síntomas. Unas erupciones muy dolorosas en la piel, pústulas y fiebre. Además, la viruela afectaba sobre todo a niños y recién nacidos, siendo durante mucho tiempo uno de los principales causantes de mortalidad infantil. La enfermedad se propagó a lo largo de la historia a través de brotes periódicos en la Europa del siglo XVIII. Se estima que unas 400.000 personas morían cada año por viruela y un tercio de los supervivientes desarrollaba ceguera. Sin embargo, en esa época las investigaciones del británico Edward Jenner llevaron a la aparición de la primera vacuna que derivaba su nombre precisamente del ganado del que se extrajo la cepa, que permitía inmunizar al humano contra este virus. ¿Qué Lele. tal? Dato Esa curioso. fue la viruela. Ajá, Ajá. dato curioso. La viruela siguió siendo un problema durante el siglo XX y más que nada en países de vías de desarrollo. Fuente Y oficial de. fíjate, aún con todo esto, hay mucha gente que no quiere vacunar a sus hijos o no creen las vacunas. Voy a creer, están viendo y no ven. Según esto, la viruela ya está erradicada. La erradicaron totalmente en 1980, pero pues nunca se sabe, ¿no? Hace poco dicen que hubo un rebrote por ahí, en algún país de África, entonces pues está cabrón, ¿no? Simón, sí, amigui. Y bueno, ay. Un perro fantasma. Bueno, la que sigue. Bueno,
Continuamos con la gripe española y esta tuvo de 40 a 50 millones de muertes. Y bueno, esta enfermedad que supuso la última gran pandemia, se supone, a la que se enfrentó la humanidad de manera colectiva hasta la llegada del coronavirus, se originó con toda probabilidad en campamentos militares de Estados Unidos. Sin embargo, el fuerte control sobre los medios que impusieron muchos gobiernos durante la Primera Guerra Mundial hizo que el primer sitio donde de verdad se reportó la terrible incidencia de la pandemia fuera España, que no combatía en el conflicto mundial, por lo que el sobrenombre de española llegó para quedarse. La pandemia estuvo causada por un brote del virus de la gripe tipo A. Fíjate, ya todo viene como de gripas. De la gripe tipo A, subtipo H1N1, que a diferencia de las gripes conocidas hasta el momento, no afectaba sobre todo a niños y ancianos, sino también a jóvenes y adultos con buena salud. O sea, esta llegó para arrasar a todos, así como ahorita. Aunque los historiadores difieren sobre la mortalidad exacta, la mayoría de las estimaciones sitúan la cifra de muertos entre los 40 y los 50 millones de personas. Y bueno, los síntomas propios de esta enfermedad eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, a ver, chequen, ¿tienen eso? Diarreas y vómitos ocasionales. Aún así, la mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había suficientes medicamentos disponibles a causa de la guerra, para acabarla de fregar. Sin embargo, en el verano de 1920, el virus desapareció tal y como había llegado, gracias a gran medida del desarrollo de la inmunidad de la gente. No, pues sí está cañón, ¿eh? Ojalá Está. nosotros también creáramos inmunidad al pinche coronavirus. Yo digo que sí. Yo quiero creer que sí, pero no Todavía. sé. Es que no sé, está rara la enfermedad, neta. No. No, como que hay algo que no me cuadra. Pero bueno, pues luego hablamos de ese Del virus. coronavirus. De, ajá. Este, si quieres, aviéntate el otro. No, no quiero más tú. Aviéntate el otro, ya me aviento el último. No, más tú. Aviéntate el otro. Que no, te toca. Le toca a Carlos, le toca a Carlos. Te Mira, toca. un saludo, dice Elena Ruiz. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Elenita. Saludos hasta Hola, Guadalajara. Elena. Dice Ernesto Botello, ¿ya les pegó el cobijas? Pues a mí yo creo que sí. Lo Yo bueno creo que que está. también a mí. ¿Sí? Bueno, léete el otro. Vamos, ¿Qué tú puedes. vas tú, hombre? Bueno, pues yo leo el que sigue y es el del VIH-Sida. ¿Por qué querías leer ese a fuerzas tú? Porque me gusta. ¿Tienes sida o qué? No, VIH diagonal SIDA, con un estimado de 25 a 35 millones. Obviamente sigue activo. Es la única pandemia de esta lista que sigue en efectivo. Aunque su tasa de mortalidad se ha reducido muchísimo gracias al descubrimiento de diversos tratamientos que permiten prácticamente hacer vida normal al que lo posee. El virus de inmunodeficiencia humana, VIH, es un virus que se propaga a través de determinados líquidos corporales y ataca el sistema inmunitario del cuerpo, causando una enfermedad que se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, que hace que el ser humano pierda su capacidad de luchar contra las infecciones y las enfermedades. O sea, el SIDA nada más lo único que hace es debilitarte. Es quitarte tus superpoderes, es como la kriptonita. Nada más. Nada más. Y una simple tos te puede matar, ¿no? Porque pues ya no tienes defensa, ¿no? Aunque se desconoce su origen exacto, el consenso científico cree que es muy probable que este virus saltara, fíjate, de los chimpancés hacia los humanos en África. En un proceso que se conoce como zoonosis. Zoonosis, ¿eh? Ocurrió en algún momento del siglo XX,
pero no se descubrió la enfermedad hasta 1983 y durante años estuvo injustamente asociada a la población homosexual, lo que provocó un importante estigma para cualquier persona inmunodeprimida, sobre todo en Estados Unidos. Eso sí, el SIDA en sí, como ya lo dije, no mata al enfermo, sino que lo hace extremadamente vulnerable a otras enfermedades, porque pues destruye tus defensas, ¿no? Y aunque aún todavía no existe una vacuna o tratamiento que elimine del todo la enfermedad, los antirretrovirales permiten detener la progresión del ciclo vital del virus y proteger frente a infecciones, aumentando en muchos años la esperanza de vida de los infectados con VIH. Sin embargo, el alto coste de los medicamentos hace que el SIDA siga siendo una pandemia con consecuencias muy graves en países poco desarrollados. Dato importante, en el 2018 casi medio millón de personas murieron por su culpa solo en África. Está cabrón. Muy feo. ¿Cómo ves? Ok, entonces vamos con el último. ¿Sale? Que no era el último porque Carlos se quiso adelantar a uno. Espérate, que acaba de despertar la niña fantasma que habita en mi casa. Llorar. Bueno, este es la plaga de Justiniano y tuvo de 30 a 50 millones de muertes. Y bueno, entre los años 541 y 549, en el todavía Imperio Romano de Oriente, ya llovió, surgió una enfermedad que provocó la muerte de entre 30 y 50 millones de personas. Es decir, del 13 y el 26% de la población estimada del siglo VI. ¿Te imaginas? O sea, mató un chingo de gente, o sea, para la población que tenían. Y bueno, el motivo. La plaga de Justiniano, una enfermedad desconocida que causaba alta fiebre y manchas pestilentes en todo el cuerpo, síntomas que hacen a los historiadores creer que probablemente se trató de una cepa de peste similar a la que asolaría Europa unos siglos más tarde. Bueno, la pandemia fue recurrente en torno a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750, causando un gran impacto en toda Europa. Su nombre viene del emperador romano Justiniano I, que regía entonces el Imperio Bizantino y fue afectado por la enfermedad, pero fue afectado por la enfermedad, pero sobrevivió. Ahí con sus manchas pestilentes, pero aún así vivió. Eso sí, su incidencia en África y Asia lo convirtió en la primera pandemia global de la historia. O sea, este ocuparía, pues si lo vamos a poner cronológicamente, se llevaría el lugar número uno. Y bueno, la causa, aunque también es discutida por la falta de datos concretos, fueron también las pulgas de las ratas, muy parecido a la peste negra, que transmitía el bacilo de Yersinia pestis, que luego infectaba a los humanos. O sea, es como la primera aparición de la peste negra realmente esta. Está cabrón, La ¿no? plaga de Justiniano. Y ahora tenemos el coronavirus. Entonces, siempre llegan estas pandemias y no se acaban en un año o en unos meses, como mucha gente a veces cree, o que se ponen a quejarse y dicen que el gobierno nos quiere mantener encerrados. Las pandemias siempre han durado mucho No. tiempo. Está que No es que se gente. va a acabar de un Es. momento a otro, es imposible. ¿Ven por qué me enojo cuando la gente no usa el sentido común? ¿Ves por qué me enojo? Ay, Dios mío, pero lo malo o bueno, no sé ya ni cómo decirle a esta pandemia actual que estamos viviendo, es que ya es endémica. Sí sabes lo que es eso, ¿no? No, no sé, dime qué es. Ah, Tú que che, mamá. todo sabes. No, no sé, güey, yo solo quería verme interesante. Che, mamo. Y a ver, dice Elena Ruiz, ¿qué tal estuvo el pastel el domingo? Ah, estuvo chido, pero pues no lo pude disfrutar porque me enfermé. Me quedé sin sabor. Dice Coronavirus. la Pau Díaz, que le mandes saludos a tu concuñis Dani. ¡Cuñis! Un placer que me estés escuchando, Cuñis. Ya deja de hacer quesadillas. Pon atención en esto. Dice Elena Ruiz, las personas son ignorantes o no leen, no preguntan.
Yo digo que les da hueva. ¿O tú cómo ves? Pues es que aún así, fíjate, yo he ido porque obviamente tengo que salir a comprar comida, etcétera, y llega gente sin cubrebocas. Y eso, o andan en la calle sin el cubrebocas, y es como que, Andan como señora, si ¿sí está consciente de este pedo o qué? nada. Sí, les vale madre. Sí, de hecho, yo siempre cargo también mi gel, alcohol en gel, pues cualquier cosita, todo lo que toco y mi gel, y así. Pero hay gente que de plano es como que no sé qué piensan o no piensan. Yo creo que más bien los segundos no piensan. La Claro, neta. o eso es que es pura mentira, ese asunto del gobierno, dices, ¿es en serio? Que para todo quiero meter al gobierno cuando no manches ya. Y le echan la culpa de todo a Andrés Manuel. O sea, sí está bien, pues, echarle culpas de cosas, pero no, no todo es su culpa. También, Ya llegó la fíjate, Lipton. dice Eduardo, me imagino que son personas que ya pasaron por el COVID. Aún así, creo que Es que si te ya te puede dio volver a COVID, te dar. puede volver a dar. Claro. Pues te digo que la enfermedad está rara. Dice que son los que ya se creen inmunes. Pues yo creo que no hay, bueno, como decías hace rato, ¿no? No hay tal inmunidad y no sé si la haya con la vacuna. Pues al parecer no, porque aunque te pongan la vacuna debes de tener todavía los mismos cuidados. Entonces no es como que, ay, ya me la puse y ya puedo salir como si nada a la calle, pues no. Eso es exactamente, y a lo que lleva mi siguiente pregunta. O sea, es como una gripa, ¿no? Viene derivado de los virus estos que también ocasionan lo mismo. ¿Cómo fue que la gripe española pues se pudo erradicar? Porque proviene de la H1N1, ¿no? Es donde Pues no. entre medicamentos y la inmunidad que se generó, pero pues ahorita también supongo que ha de ser muchísimo más fuerte de lo que había en ese tiempo. ¿Quién sabe? Pues sí, quiero pensar Algún eso. día hay que hablar con Gatell y él nos podrá explicar mejor. Fíjate, aquí dice Eduardo un punto importante. Según es muy difícil que te vuelva a dar, solo vuelven a recaer los que quedan muy débiles. Te digo que ya no sé ni qué pedo. Unos dicen una cosa y Es que otros dicen. también ese es el problema, así que no sabemos realmente si te puede dar otra vez, si no, solamente vienen comentarios de, al parecer, yo creo, yo leí, yo escuché, pero no sabemos si sí o si no. Es Está muy correcto. raro. Pues mira, mientras no nos dé la peste negra otra vez, todo está bien. Ya sé. Dice Elena Ruiz, no sé si sea cierto, pero una amiga que trabaja en el hospital dice que a una compañera le ha dado 6 veces. Ay, cabrón, 6 veces. A mí se me hace exagerado, no sé si sea Y ya cierto. le dicen, soy leyenda. 6 veces, güey. Si yo que siento que me dio esta madre y nada más me dio así como que bien leve, ya me andaba muriendo. Imagínate 6 veces, güey, no chingues. Soy leyenda, claro. Soy leyenda y sí. ¿Y qué No sé, sigue? pero sea lo que sea, hay que cuidarnos muchísimo. Y bueno, ¿qué siguen? Vamos con lo que los truje. Lo que les truje. Y vamos con el caso de Paulette. Ah, nos tenemos que ir. Y a ver a qué horas. Ya fue mucha música. Sí, Ya. ya. Y vamos a empezar.
Dice Eduardo, a la madre, si no se muere de COVID, se muere de secuelas. Dice Pau Díaz, a mí me dio todo el año. Eso sí, también. Es real. Dice Diego Zaragoza, ¿qué tal? Saludos. ¿Qué le dio? No sé, y también el virus. Dice, exactamente, está en duda, pero no creo que tampoco mienta. Hola Diego, Diego Zaragoza, ¿qué tal? Saludos. Saludos, Diego. Dice Elena Ruiz, Carlitos, te dio este virus y no se arraigó, ¿o sí? Pues no sé, todavía tengo como secuelas. Me falta a veces el aire. Sí, por eso habla como medio tartamudo y todo. Como que le da un ataque. Y bueno. No, eso no. Dije, ¿ya hablamos inglés? Sí. Bueno, comenzamos con el caso de Paulette. Amigo, tú llevas la batuta el día de hoy. Sí, gracias. Paulette, la niña que desapareció y fue hallada muerta en su cama 9 días después. Paulette fue encontrada en los pies de la cama, luego de 9 días de haber sido reportada como desaparecida. Las autoridades mexicanas declararon que la muerte de la menor había sido un accidente. Paulette Guevara Fara era el nombre de una niña de 4 años de edad cuando desapareció. Luego de que su madre la arropara para dormir. Los informes dicen que no había herraduras forzadas ni indicios de que fuera secuestrada. La desaparición llamó la atención de todo el país. 9 días después, fue encontrada muerta a los pies de su cama. A continuación, te contamos qué fue lo que pasó con el caso Paulette, en donde se vieron implicados sus padres y sus niñeras, a quien luego un juez liberó, a pesar de las declaraciones contradictorias que habían dado tras la desaparición de la pequeña. Era el 21 de marzo del 2010. Paulette Guevara, su hermana Lisette y su padre Mauricio regresaban de un viaje de Valle de Bravo. Bajaron del automóvil y entraron a la residencia donde vivían en Huixquilucan, Estado de México. Minutos después, la niñera acostó en su cama y su madre, Lisette Farra, la arropó. Comenta, vine para acá, la nana que nos ayuda, por cuestiones de que Paulette no puede hacer muchas cosas sola, ya le estaba poniendo la pijama. Llegué yo, la terminé de vestir, la arropamos, la nana y yo, le di las buenas noches y se durmió. Palabras de la mamá. Palabra del Señor. Así sonaste, güey. Palabra del Señor. Seas mamón. Me rompes la inspiración, güey, de lo que había escribido. Perdón. Bueno, ya que me interrumpiste, dice Sam. Que dice Regina que la saluden. Hola, Regina. Saludos. Hola, Regis. Regina, quiero que sepas, es nuestra fiel seguidora. No manches. Con sus escasos 12 años, creo que tiene. Chido. Para que no estés con tus peladeces, ¿sabes? No, ya. ¡Auta! Ya, déjame. Fíjate, aún así con tus peladeces, nuestro fan, ¿eh? Pues sí, pero pobre niña, luego me anda preguntando cosas. Bueno, aquí va. Continuó. Al día siguiente, Erika Casimiro, una de las nanas, acudió a la habitación para despertar a Paulette para que se fuera a clases. La niña no estaba, había desaparecido. Check. Lo primero que pensaron es que podría haber estado en la casa o dentro de la zona condominal donde vivían.
la búsqueda empezó. Fíjate, a las 8 de la mañana llega la nana y me dice: oiga, señora, la niña no está en su cuarto. Empecé a gritarle, la busqué, saqué, metí, me puse a buscarla debajo de la cama, todos los cuartos, pero no apareció la niña. Dijo, pero no se fijó abajo del pinche colchón. Ay, espérate, espérate. Como lo dije hace rato, no había cerraduras ni accesorios forzados. La menor tuvo que haber sido llevada por alguien, fíjate, que se encontraba dentro de la casa, pues tampoco había señales de violencia. ¿Ok? Ajá. Eso es lo primero que resalta. ¿Ok? Eso ocurre los primeros segundos, minutos, si tú quieres. ¿Ok? A ver, Vane, te voy a hacer una pregunta. Tú, ay, va este. Eres mamá, ¿no? Pero si fueras... Gracias a Dios. Si fueras mamá y te dicen: oye, tu hija no está, ¿cuál es tu reacción? Es que tú no viste ahorita que estabas leyendo. Yo estoy haciendo acá la recreación, güey. Entonces fue así: señora araña no está. Yo, ¿qué? Entonces... Es que yo creo que hasta tú fuiste mejor actriz de lo que la señora fue, porque cuando... Que era una señora muy fría ella. Sí, o sea, le dijeron eso y órale. Ha de estar allá. Búscala bien. No, es que, o sea, en cuanto te dicen tu hija no está, o sea, te paras en chinga y empiezas a buscarla. Aparte, no es como que tuvieran la super casota. O sea, sí la pudieron haber buscado. Y estaba el papá, estaban las dos niñeras y estaba ella. O sea, eran cuatro adultos que perfectamente pudieron buscar a la niña por todos lados. Y sobre todo en la cama. O sea, yo creo que lo primero que vas a buscar es en el cuarto de la niña. Bien. ¿Qué pasó? O sea, en la cama, o sea... Lo volteas. Tal vez hizo del baño y se espantó, se fue a esconder. Porque a veces con los niños pasa eso, ¿no? Les gana de hacerse pipí y se esconden porque tienen miedo. Entonces, revisas. Lógico, revisas por todos lados. Y como que la señora va así como que... ah, no está. Déjame un cigarro. ¿Dónde está? Así como sí. Como si se le hubiera perdido un gatito, güey. Ah, no está. Ahorita aparece. Sí. Según ella, salió a buscarla a la piscina, ¿no? Pero como no vio nada, pues ya dieron reporte a las autoridades. Ajá. Pero sí está muy raro. Sí, o sea, como dice aquí Sam, o sea, si se te pierde un niño, volteas la casa al revés y al derecho, y sí es cierto, porque yo creo que hasta te da pavor cuando, no sé, prendes la tele y ves un programa que no quieres ver y no encuentras el control para cambiarle, hasta te aterras, güey, cuando haces eso. Ahora imagínate un niño, ¿no? Bueno, en este caso la niña, güey, en chinga, y yo te lo digo yo que soy papá y que a veces... No oigo a Valentina y es así de, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí. En putice y ya, pinche morra, pues, como está en modo silencioso, está haciendo travesuras. Está haciendo travesuras. Exactamente. Entonces. Mira, ya tenemos otro saludo. G.U. Granados Bravo, otro admirador de la miscelánea con sus escasos 14 años, también sigue la miscelánea. Ya entiende. Dice Red Dragon Segundo, mira, ya se nos unió Red Dragon. Buenas noches, eso es todo. Oli, oli. Dice, cuando un hijo no hace ruido en la casa, te espantas. Sí. Obvio. Aparte, dicen, Paulette tenía problemas de lenguaje, hablar, ¿no? Lenguaje, ajá, y algunos problemas motrices, pero la niña caminaba perfectamente. Y se daba a entender, o sea, decía palabras como agua, papá, mamá. Entonces, yo creo que si lo hubieran secuestrado, hubiera mínimo gritado, ¿no? Digo, porque pero es esa que también está muy raro porque para el lugar que vivían, deberían de tener seguridad. Entonces, se supone que las cámaras no servían, es como que no manches. No, sí, ¿cómo no van sí a servir siendo... Lo que lugar pasa tan... es que las cámaras no grababan, nada más, o sea, era para ver en el momento y ya. Estaban como para pantalla.
Pero es que también qué estupidez. O sea, si vives en un buen lugar donde hay gente de dinero, ¿cómo no van a grabar? O Digo, sea, eso es. sí se me hace ilógico, sí se me hace así como que, a ver, a ver, idiota. Pero bueno, según Claro. esto, las cámaras no grababan. Según esto, ¿no? Digo, estamos hablando del 2010. Yo creo que ya había la tecnología suficiente como para que Obvio. grabaran. Y aparte, si en ese entonces costara mucho, digo, güey, vives en una pinche residencia. No chingues, ¿cómo no vas a tener Pero para? aparte, también debe haber vigilantes. Entonces, que ¿Sí? nunca vieron, en el Eran los supuesto caso de que secuestraran a la niña, que nunca vieron que salieron con una niñota, porque no era un bebé, o sea, era una niña ya grande, o y sea, que tenía no 4 años. vieron. Y aparte, ellos deben reconocer ya a los que viven ahí. Decir, no manches, esa niña es de fulanito de tal, ¿por qué va con otros? Es correcto. Está muy raro. Síguele, Sí, síguele, está muy raro. amigo. Bueno, la búsqueda se expandió a los alrededores del fraccionamiento ubicado en Whisky Luke, ¿no? Ya les había dicho. Donde la menor vivía en un departamento, fíjate, no era ni casa, era un departamento, ¿no? Que vivía con sus padres, su hermana de 7 años, que se llamaba Lisette, creo, y dos nanas que la cuidaban. Y las hermanas Casimiro. ¿Ok? Fíjate. Pasamos a la alberca. Estaban quitando la lona cuando yo salí. Bueno, gracias a Dios no estaba ahí adentro. O sea, gracias a Dios. Pues nadie había visto nada. Vecinos no habían visto nada. Y pues tomamos la decisión de llamar a las autoridades. Para cuando esto sucede, ya habían pasado 2 horas. 2 horas de no encontrar a la niña, güey. Y 2 horas después deciden hablarle a la policía. Pero no fueron ellos. Fue la hermana mayor de Mauricio, el papá, la que Ajá. habló a la policía, güey. O sea, no fueron ni ellos. Deja de comer. Es que a falta de palomitas, pues sí. Ya sé. Ya sé. Con ayuda de binomios caninos, así se les dice a los perrillos, peritos y policías de investigación iniciaron las indagatorias por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, encabezada por el abogado Alberto Bas Bas, así como por el subprocurador Alfredo Castillo. Medios de comunicación, redes sociales, espectaculares, en todos los lugares estaba la cara de Paulette, la niña de 4 años que había nacido prematuramente y que tenía una discapacidad motriz y que no aparecía. ¿Ves? Hasta eso lo recalcaron en los anuncios. De acuerdo con Martín Moreno, en su libro Paulette, lo que no se dijo, las declaraciones de los padres de la niña de 4 años eran contradictorias. Mauricio decía que él sabía dónde estaba su hija, pero necesitaba ayuda judicial. Mientras que Lisette también conocía el paradero de la menor, pero ella le echaba la culpa a él, a su esposo. Mauricio. O sea, lo culpaba de saber dónde estaba la niña, fíjate, algo muy chistoso, mas no lo culpaba del asesinato. Lo cual quiere decir que tal vez escondieron a la niña, pero viva. Y ya después así creo que, ¿qué pedo? Se murió. Yo no creo que viva y ahorita vamos a ver por qué. En el expediente publicado en el libro de Martín Moreno, en las declaraciones de los policías a cargo del caso, indicaron que durante las conversaciones, Mauricio, este manifiesta de manera desesperada que él sabe dónde se encuentra la menor y que para decirnos dónde se encontraba, solicitaba que le dieran garantías, ya que temían verse involucrado en un problema. ¿Tú cómo lo puedes interpretar eso? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué?
Pues eso, de que Mauricio estaba desesperado y que les decía a los policías que él sabía dónde estaba la niña, pero que para que él les dijera dónde estaba, solicitaba que le dieran, que le garantizaran que él no se iba a meter en ningún problema. Que no iba a ir a la cárcel, ¿no? Que él dijo que él no quería ir a la cárcel, pero que sí iba a colaborar diciendo dónde estaba la niña. Pues es que es obvio, mira, ya adelantándome a la hipótesis, yo siento que pues, fueron ellos dos. O sea, ¿Vos? tanto Lisette como Mauricio, sí, o sea, como que los dos supieron qué pedo, qué hicieron. No sé quién de los dos lo haya hecho o qué pasó ahí. Pero como que ahí este güey flaquea y dice, pues ok, ya todo se va a descubrir. Si te digo dónde ya está la niña, pero ayúdame a no ir a la cárcel o tener una pena más chica, una condena más reducida. Y Lisette, pues sí se mantuvo como más fría, más estoica. Sí, porque es una perra. Porque lo único que bueno, uno de los audios que salieron es cuando le dice a su niña, que también se llama Lisette, que ella nada más diga que está muy triste, ¿no? O algo así, y que porque si no la gente va a pensar que ella la aventó de las escaleras o que algo le hizo a su hermanita. Entonces, pues, ¿por qué decirle algo así a tu hija? O sea, Porque eres no tiene coherencia. una perra, o sea, no No, hay pues otra. porque algo escondían, o sea, algo sí pasó. O la otra es de que tal vez la niña jugando, la más grande, pues le hizo algo a Paulette. Puede ser. Fíjate, esa es una de las teorías que se maneja, pero ahorita te voy a decir por qué no creo. Pero pues ya nos estamos adelantando. Okay. Y la cara. Fíjate, cuando Lisette se entera de esto, sus palabras fueron las siguientes, fueron casi las mismas. Ya que de acuerdo con la declaración de los ministeriales, la madre también sabía dónde se encontraba su hija. Fíjate, así como los responsables de la desaparición. Y entre ellos culpaba a su marido. Pero quiero recalcar, responsables de la desaparición. ¿Ok? Las investigaciones empezaron a tomar un interés nacional, ya que por todos lados y por todos los medios, periódicos, radio, televisión, las grandes compañías de México estaban al 1000% en el caso de Paulette. ¿Sí? Entonces, el 27 de marzo, la investigación se extiende hasta la Ciudad de México, ya que el entonces procurador Miguel Ángel Mancera confirmó la coordinación con las autoridades mexiquenses. Al día siguiente, Alberto Bas-Bas descarta el secuestro de Paulette. O sea, pasaron, ¿qué? 5 días y lo Claro, ya descartó. Dijo, hubiera sido para que hubieran pedido un rescate. esto no es un secuestro y todo apunta que es un asesinato. ¿Ok? Luego de las declaraciones de Mauricio y de Lisette Fara, así como las de las dos niñeras que cuidaron a sus hijas, las sospechas comenzaban a recaer en algún miembro de la familia o que hubiera tenido algún vínculo con la menor el día que desapareció. ¿Va? El 29 de marzo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México anunció el arraigo de Mauricio Guevara y de Lisette Farra, así como de las niñeras, por la contradicción en sus declaraciones. Alberto Fasfás señaló a la madre como la principal sospechosa de la desaparición de Paulette. Al día siguiente, Porque siempre estaba así. no, y ahorita te voy a decir las declaraciones que dio. Al día siguiente, los padres de Paulette son trasladados a un hotel para cumplir su arraigo domiciliario de 30 días hasta que el caso pudiera resolverse. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? 2 días después, el 31 de marzo, fue encontrado el cuerpo de Paulette Guevara Fara a los pies de su cama. Hazme el favor. De acuerdo con las autoridades mexicanas, la menor murió por asfixia.
Sin embargo, las dudas comenzaron a sembrar, ya que días antes, la madre de la menor había realizado varias entrevistas en ese lugar. Y quiero hacer hincapié en ese mismo la lugar. En la cama. Que ya se había atendido como 20 mil veces. Y que no, hay videos. La amiga durmió ahí. Espérate. O sea, voy a llegar a eso. Las mucamas o las niñeras tenían entrenamiento de hotel. Tú sabes cómo tienden las camas en un hotel. O sea, no, pues no sé. Meten. Nunca ha sido un hotel, güey, no mames. Ay, yo no sé cómo tienen las camas. Ay, Dios mío, te voy a pegar. Igual que todos lados, ¿no? No. Bueno, no sé cómo las tiendan en tu casa, pero en los hoteles o así, las tienden bien apretadas. O sea, que meten las sábanas, las meten abajo del colchón. Sí, pues así debe ser. Ajá, bueno, así se tienden. Y así la atendieron. Entonces, la mejor amiga de la mamá de esta Lizette, esta Amanda de la Rosa. La china. Ella se durmió 3 días ahí, en la cama. 3 días, güey. 3 días. Y yo come. Ya sé, güey. Tú y todos los que están escuchando. Por 3 días durmió ahí, güey. O sea, y no fue ni, o sea, me da tan solo pinche acá pensar el, ni siquiera el, sintió un pelito, güey. O sea, nada, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, durmió 3 días ahí. No, pero aparte, es que es la forma en que sembraron a la niña, porque fue sembrada. Obvio. O sea, estúpidamente, ¿cómo la niña rodó? O sea, de estar acostadita, rodó hasta el pie de la cama, sin enredarse en la sábana, como para que no se dieran cuenta, ¿no? Entonces, exacto, obviamente tuvo que haber ido enredando, y al momento en el que, como tú dices, de tender y destender la cama tantas veces, y de acomodarla tantas veces para entrevista, nunca la vieron. O sea, y luego los peritos también se llevaron una de las sábanas. Sí. Entonces, ¿a poco no se fijaron? Para primera instancia, lo que le dieron a los perros para rastrearla fue la sábana de la cama. Otra cosa, o sea, ¿cómo los perros no van a saberlo luego como de aquí está, ¿no? Obvio. O sea, estuvo muy tonto. Esa forma en que sembraron a la niña estuvo muy babosa. Es que fue la mentira que le vendieron a México, güey. O sea, fue la mentira que le vendieron a México. Obviamente, no creo, sinceramente no creo que la gente se lo haya tragado. Porque no. Obvio no. Pero sí ofende que al fin de cuentas el gobierno nos quiera ver la cara así. O sea, de verdad es como, neta, o sea, ingéniatelas poquito más. Que no nos quieras ver la cara de estúpidos de decir, estaba en la cama. O sea, no mamen. Perdón, pero no. No, sí, se pasaron de ver. Claro. Y tan solo, o sea, dicen las malas lenguas que la mamá de Paulette, pues no la quería, o sea, no había un vínculo de madre e hija. Y digo, y se notó desde 2 horas después dar el reporte, avisar a la policía, la reacción que tuvo cuando le dijeron, es que su hija no aparece. Hijo de su puta. Luego en una declaración dijo. Búscala con Mauricio. Sí. Luego una declaración, creo que fue un día después, que ella había llegado a pensar que había sido Harry Potter. O sea, no mames. Ay, no mames, güey. Neta me da. Sí, y luego sí. ¿Quién fue? ¿Harry Potter? Sí, y luego dijo que estaba pensando fielmente que fueron los que habían sido los ovnis. No mames, güey. No. Da coraje. Estuvo muy, muy tontos también sus declaraciones. Y muy, muy tontos. Y es que no mames, o sea. Tú tienes. Bueno, tú también investigaste.
de esto de que ya lo que ya hemos hablado, días después cuando la encuentran, dicen que la luz en el edificio se fue. Ah, sí. Entonces, Pues sí, fue cuando la llevaron. aparece, mandan llamar a un perito y el perito la ve al final de la cama, entre el colchón y la de esto de madera. Obviamente la destapa para ver el cadáver, obviamente se vomita porque pues ya estaba mal, o sea, ya era signo de que llevaba días Ya muerto. olía mal. Ajá. Entonces, pues habla, primero va y vomita y luego va y le habla a los demás peritos, ¿no? La niña tenía, ¿cómo decirlo? Como un tic. El chiste es que se chupaba los dedos. Y así la encontraron tal cual chupándose, porque se lo chupaba así como si estuviera acá. Roqueando. Ajá, estos dos. Y la encontraron con sangre en sus dedos. En sus manitas, así, en su Ajá. manita. Sí. La encontraron con sangre. O sea, como Entonces. que se mordió. Ajá. Pero pues es una niña que se chupa los dedos. Si te muerdes, pues te quita. O sea, si se muerde o si se mordió accidentalmente, supongamos que rodó y se mordió accidentalmente, iba a dar el grito, ¿no? Iba a sacar la mano, ¿no? Pero no, Claro. o sea, murió con la mano con su manita en la boca. Lo cual no Entonces, es lógico. no, no tiene lógica ninguna. También la autopsia después reveló que por el rigor mortis, al estirarle las piernas, dicen que ella estuvo mucho tiempo en posición fetal. Entonces nunca cayó así estirada, o sea, nunca estuvo ahí. No. Pobrecita. Voy a comer Y más. otros datos revelan que ya ves que cuando tú pues te vas a hacer la siesta y se te pega el almohadazo, ya es que se te marcan los pliegues. La niña también Ajá. tenía marcas así. Entonces, dicen, aseguran que fue de una bolsa. Pero, o sea, ¿cómo? ¿La asfixiaron con la bolsa? No, mira, esta es la teoría más creíble y fidedigna. Es que la asfixiaron con una almohada cuando la niña estaba dormida y tenía sus deditos aquí. La asfixian y después de que ya la mataron, pues obviamente pues, se asustaron y para quitarla de ahí, porque movieron el cuerpo, obviamente, la agarraron en. Pues la cargaron y con los pies no estirados, con los pies así recogidos, y la metieron en una bolsa, Ajá. bolsas de basura. Oh, ya. Y ¿Y escondieron la. dónde dejaron el cuerpo tantos días? Se dice que para haber conservado ese tipo de líquido y todo eso, porque si hubiera estado ahí la niña, para empezar, lo primero es el olor, ¿no? Supongamos que no hubiera desprendido algún olor, ¿no? Supongamos por causas sobrenaturales, la niña no haya desprendido ningún olor. Los líquidos que el cuerpo empieza a segregar ya cuando estás muerto hubieran traspasado hasta el colchón. Y el colchón estaba limpio. Las sábanas estaban limpias. Entonces la ¿Y niña, la sangre? ¿No había sangre? el cuerpo de la niña estaba pues bien conservado. Entonces lo metieron en algún refrigerador. Pero entonces la niña sí salió del edificio. Sí la sacaron del cuerpo. Lo que todavía como que no, unos dicen que sí, que la pudieron haber llevado a algún lugar, y otros dicen que no, que la movieron a otro departamento del mismo edificio, porque eso de entrar y salir hubiera sido muy escandaloso y hubiera sido un pedo. Y dicen, no es algo cierto, son rumores, dicen que el papá tenía un departamento, otro departamento en el mismo edificio. Entonces, eso coincidiría Puta.
con la versión de que la cambiaron nada más de depa. Ve ¿no? nada más. Sí. Así es. Y pues. Wow. En, es una historia muy fea. También declaraciones, bueno, pues ya sabes, ¿no? La fiscalía tenía 4 sospechosos, que eran las 2 nanas y los papás, pero pues las dos nanas no, porque eran las únicas que se ocupaban de ella, o sea, eran las únicas que cuidaban a Paulette, porque su puta madre se ocupó de ella. No, y realmente también dicen que ellas sí mostraban esta preocupación o este dolor ante la pérdida de la niña, mientras que la mamá se mantenía muy así. De hecho, en la entrevista con Adela Micha, hay una parte donde llora y todo el rollo, o sea, yo no veo que sea un llorar de sufrimiento, o sea... No, yo creo que ¿no? hubiera mejor alguna actriz de La Rosa de Guadalupe. Ándale, le hubiera caído mejor. No, pero ella sí de plano es como muy, muy indiferente, muy, muy seca, muy dura. Y ella decía, es que yo estoy sola con esto, yo tengo que salir adelante porque mi mamá es una mujer muy, muy grande ya de edad, no me puedo recargar mucho en ella y tampoco en mi hermana porque no le voy a amargar la vida con esta situación de que yo estoy viviendo, entonces yo la tengo que atravesar sola y Dios me está dando mucha fuerza. Y dices, no, o sea, no lo sé, Rick. Ya perdiste a tu hija. Ajá, y luego tu hija que se supone que tenías un vínculo muy fuerte con ella porque además necesitaba de ti por los problemas que tenía, ¿no? Y yo no le veía este dolor, este sufrimiento. En las entrevistas se le ve como muy, pues sí, muy fría, como dicen. Y pues por eso de ahí dio pie a que todo el mundo pensara que ella había matado a su propia hija, que tal vez ya se había hartado pues estarla cuidando. Aunque también es raro porque la niña sí hacía cosas por sí misma, o sea, no dependía 100% de ella. No, no, no dependía totalmente de ella. Claro, está muy loco. ¡Deja ahí! Hay muchas incongruencias en el caso. Luego aparte también se reveló que la mamá tenía, bueno, que está Lisette, la mamá, porque no merece ser llamada mamá. Lisette tenía un amante. Sí, oye, esa parte está bien chida. Sí. Porque también la amiga, que era disque actriz, sí, fue con ella y que hacían sus orgías y todo el rollo. Y que sí. Esta mujer, la Lisette, tenía su amante. Ajá, y que me dio mucha risa. Y lo que resultó cierto, porque yo pensé que era ficción, de que la amiga esta Amanda había hecho una película que se llama Comando Zorras. Y sí, sí existe en la vida real. Sí la hizo, actuó y escribió esa película. Sí. Y yo así con cara de neta. Pues bueno, o sea, te digo, yo no creo que haya sido el papá, yo más bien el papá fue como cómplice. Entonces, ¿tú crees que fue la mamá? No creo, sí, ni no creo que haya sido su hermana, porque si hubiera sido su hermana, al menos los papás hubieran tenido la decencia de protegerla. Y no es así, porque los dos se pelearon. O sea, este güey mandó a la chingada y le quitó la custodia de su hija. Y después la recupera. Entonces, pues. Y otra cosa, en el 2017 exhumaron el cuerpo y la cremaron. Claro. O sea, como que... Ya para que no hagan más investigaciones futuras. Para tapar, la cremamos. Obviamente. Para seguir tapando esto. Pero pues, chale. Y yo digo que sí fue la mamá. A lo mejor, pues mira, de que no la quería, no la quería. Pero pues a lo mejor tuvo un arranque de algo, ¿no? Un ataque de histeria o qué sé yo. Y la quiso regañar o no sé, la niña no se callaba. Ve tú a saber qué y se le pasó la mano.
Y le habló a su esposo y le dijo, oye, pasó esto y... Digo, yo le hubiera matado a la cabrona, pero... Es que no sé, está como muy raro porque en la entrevista con Adela también precisamente ella dice que ya ves que estaban peleados, o sea, ya estaban como al borde del divorcio ellos dos, pero aún así seguían durmiendo juntos. Y todavía Lizeth dice en la entrevista que esa misma noche, o sea, ella va, acuesta a Paulette y a la otra niña, ya se duermen, y ella todavía tiene relaciones con su marido esa noche. Y fue así como que, what the fuck. What the fuck? O sea, si hubiera hecho algo en contra de Paulette, ¿qué enferma tiene que estar como para todavía ir a hacer el chaca chaca con el marido después decirle, ay, ¿qué crees que se me pasó la mano con Paulette mientras la O reprendía? No. ve tú a saber si es cierto eso. Pues ya también para qué decir un dato así, ¿no? Pues No sí, sé, está muy raro, la mujer sí está como muy loca. Y está loco. yo, pues sí, yo creo que fueron los dos. ¿Tú O crees sea, que entre que ella fue la mano ejecutora y pues él ya sabía qué pedo. O sea, ella sí le dijo, ¿sabes qué? Pues pasó este pedo. Sacaron el cuerpo al otro departamento que tú estás diciendo que tenía el papá y luego no sé qué pensaban hacer después con el cuerpo o qué iban a decir. y yo neta no entiendo esa parte de así como que Pero también con todo el dinero que tenían y así, ¿por qué hacer un tan grande este rollo? porque creo que tenían problemas económicos. Y entonces Y quisieron ir sacando dinero de las entrevistas y así. no sé, porque según esto, la familia de ella era muy allegada a Peña Nieto. Pues ni tanto, porque después ella empezó a decir que Peña Nieto la amenazó y no sé qué, ¿no? Que temía que él llegara presidente porque le iba a desaparecer y todo el rollo. Y que por hecho, por eso ella pide una indemnización tiempo después que le fue negada. Obvio. No sé. Sí es de los casos más raros que hubo. Y Dice sí. Ari, ¿vieron la? Bueno, dice Ernesto. Según en el refri de la casa del papá, porque había un registro de que se fue la luz y las cámaras no grabaron ese día un buen rato. Entonces, pues sí, puede ser que ahí ocultaron el cuerpo de mientras de Paulette y no sé qué pensaban hacer. Y dice Ari Moreno, ¿vieron la serie de Netflix del caso? Sí, sí Yo la les vi y no te la recomiendo. no, es un asco. Está bien culera. Está todo mal, pinches datos bien. No, 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 es una pendejada. Sí la vi, pero pues no, está palomera, pues si quieres perder el rato, pero si te quieres documentar más del caso, pues mejor investiga o busca un documental o algo así. Mejor escucha la Pero te miscelánea. digo. Te dan los datos más reales que la serie, porque en la serie cambian un tipo de cosas que no, nada que ver. No, o sea, sí dicen muchas cosas que sí pasaron, pero pues obviamente también le exageran, pues al fin de cuentas es una miniserie. Pues sí, pero no tienen por Y qué de decir. pronto le dan un toque medio cómico a ciertas cosas que Y dices, ¿es en serio? what the fuck? Que de pronto los actores quisieron decir que era como un poco de sátira, ¿no? O como querer demostrar que esa burla fue la que nos quiso dar el gobierno. Al poner a la niña en la misma cama, ¿no? Donde ya habían buscado. Pues No sí, sé. pero no mames. Ay, no. También No. pendejo. No sé, pero es Sí, un nos. caso que indigna mucho. Bueno, al menos a mí. Nos quisieron ver la cara bien sabroso. Sí. Y gacho. Y nos la vieron porque nunca vamos a saber en realidad qué pasó con Paulette.
Pues así en realidad, así, pues es que ya nada más falta que te diga la mamá o que tuvieras a Paulette y que te dijera, pues pasó esto, pero fueron tan No, pues idiotas no. para manejar el caso que no, que se sabe, o sea, yo siento que fue la mamá. Yo, para mí fue ella. Por la forma en que se veía, ¿verdad? Siempre muy, muy seria, muy, muy estoica, el llanto no muy convincente. No sé. Exacto. ¿Y entonces tú crees que la amiga sí sabía? Sí, o sea, yo hasta te lo juro que fue así como hasta mismo cinismo de ella. De, oye, güey, no mames, o sea, la fiesta estuvo bien chingón, porque se habían ido a Cabo, creo, a festejar el cumpleaños de De ella Cabo. y se había ido allá, ella vio A a su su amante. querido. Ajá, y se me hace tan pinche cara, la neta. Que sí creo que le haya dicho de, ah, pues, ¿qué crees? ¿No? Paulette no está. Así, así como casual. Paulette Desapareció. se... Sí, no mames. O no sé. Yo creo que la amiga se empezó a dar cuenta con los días, porque obviamente convivía mucho con la familia, y yo creo que se dio cuenta al estar ahí tanto tiempo con ellos que ellos dos habían hecho algo, Ajá. porque de haberlo sabido desde el inicio, creo que hubieran preparado una mejor coartada con ella. Pero pues no, Obvio. como que todo lo iban haciendo conforme avanzaba el rollo. Y con todo el asunto mediático, se les salió de las manos el Sí, se asunto. le salió totalmente de las manos. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Dice Se Elena mamó Ruiz, la pinche vieja. ya habló la mamá de Casillas, jajaja. Ah, ¿qué dije? Están bien pendejo. Pero sí es Estás triste. Ahorita, igualito. Paulette, ¿cuántos años tendría? Fue en el 2010 y tenía 4 años, ¿no? Son 15. 15. Fíjate. Ay, no. Espérame. Soy yo, esta cosa está lenta. Ya. Perdón, creí que había pasado un accidente, pero no. Y yo creo que por causas de fuerza mayor, problemas tecnológicos, no diremos los horóscopos, pero les hago una invitación, aclaro de una vez. A quienes quieran, ¿A dónde? las primeras cuatro personas que comenten ahorita, se les van a decir la próxima semana su carta astral. Jale, a No. ver, comenten rápido. Era su carta ¿Sí o no? astral o su horóscopo negro. Su horóscopo negro, sí, ya. No es eso. ¿Horóscopo negro? Acá. Sí. ¿A O poco lo sea, que nos dicen son muy rosas? no, pero digamos que son reales, ¿no? Ajá. Fíjate, dice Ari. ¿Qué dice Ari? Que Que soy dice, fue papá, dice. porque tenía conectes con el gobierno, fue quien mandó a secuestrar a su hija, pero todo fue una cortina de humo para Peña. El que tenía, sí, él también tenía conectes, pero el que tenía los conectes más fuertes era la mamá. Ricardo, ¿Que no era el Ricardo es el... papá de Mauricio? O sea, sí ¿El tenían que tenía los conectes. conectes? Sí, sí tenían conectes en el gobierno y de hecho ahorita creo que siguen ahí en el gobierno haciendo sus pinches porquerías. Pero la que tenía los conectes más fuertes era la familia, porque era de es una familia libanesa. La O sea, familia para. Farah. A ver, Ricardo es el ¿Para o primer para? Farah. Así. ¿Qué signo eres? ¿Qué signo eres, Ricardo, para irlo anotando? Sí, deja tu signo, Ricardo.
Porque ¿Alguien esta más? semana Nos quedan tres más. tres lugares más. ¿Y qué más les iba a decir? Ah, sí, porque esta semana tampoco va a rebane, ¿verdad? Vane. Vanecha. No, esta semana no les tenemos el rebane, queridos amigos. Fíjate, dice Elena, también hubo otro caso en Tijuana, donde del novio que mató a la novia y tan fue. No, 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 no. Si es el que estoy pensando del que hablas, el que mató a la novia, Tijuana, yo creo que se lo vamos a tener que Yo no investigar. sé cuál es. Pero un día de estos, no sé cuándo, un día de estos les vamos a traer también aquí para ustedes el caso Cumbres. ¡Wow! El ¡Oh! de Diego Santoy Riverol. Diego Santoy es inocente, hijos de su. Ay, Muerto. tú también. Sí, yo también, güey. Es que es inocente, O sea, la loca era, ¿cómo se llamaba la novia? ah, no me acuerdo. No me acuerdo. Erika, Erika Ahorita. Peña Costa. Ari, ya se anotó Ari con Acuario. ¿Eres Acuario. Acuario? Elena, es Tauro y Ricardo Estauro. es Leo. ¿Ari, eres Queda Acuario? un lugar, queda un lugar. Queda uno solo, anótese. ¿Por qué te sorprende que sea Acuario o qué? Ah, porque los acuarios son bien culés. Claro que no. Sí. Neta que sí. No Tengo es varios cierto. acuarios, tuve una exnovia acuario, todos son culés. Carlos, que a ti todo el mundo te trate mal no significa que Ari sea culera por ser acuario. ¿Quién sabe? Dice Azul Moreno, a ver, Azul, ¿qué signo eres? Para anotarte para la próxima semana. Dice Elena Ruiz, porque Red Dragon siempre pelea su horóscopo. Yo creo que ya se fue a dormir porque ya no comentó nada. Lo Ah, no, míralo, regañaron. aquí está. Ah, Aquí mira, está. apareció. Sigue vivo. Azul, 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 azul. Sagitario. Sagitario, eso es todo. Bueno, con esos cuatro cerramos. Y la próxima semana tendrán ya sea su carta astral o su horóscopo negro, que diremos en vivo, pero va a ser personalizada. A ver, dice Así es. Redragon II, pues es una desgracia que el pueblo mexicano crea la falsedad de noticias. Pues sí. Pues yo digo que no lo creen todo. Hay gente que sí las cree. Sí. Pero yo creo que yo pienso que hay más gente que usa el sentido común y que no cree en esas tonterías. ¿No, Vane? ¿Algo que decir Obvio. sobre este caso triste y que estuvo muy sonado? Pues este realmente fue un caso muy indignante para mí. Uno, por cuestiones de lo que pasó con la niña, ¿no? O sea, cómo juegas así tantos días con el cuerpo de una menor, o sea, 4 añitos, Tu y hija. de pronto utilizarla, sembrarla así en un caso y darle un chingado carpetazo, decir fue un accidente. Sí, O porque sea, estuvo muy feo y también es muy indignante para nosotros como pueblo decir, esas son nuestras autoridades. O sea, esa es la verdad que nos manejan. O sea, tan estúpidos nos creen como sociedad como para decirnos, la niña siempre estuvo atorada entre la base y el colchón. O sea, de plano son cosas como muy, quedan coraje. Y por las cuales a veces nosotros desgraciadamente no confiamos o no podemos confiar en nuestros políticos y en el sistema, porque pues vean lo que hacen, ¿no? Y bueno, no queda más que pues seguirnos documentando, seguirnos informando de este tipo de cosas. Y bueno, vienen muchísimos casos más aquí en la miscelánea para seguir tratándolos, seguir comentándolos y esperamos que ustedes también. Si saben algún dato curioso o alguna cosa más acerca de los casos que a veces tocamos, pues por favor nos lo hagan saber para enriquecer más nuestra cultura. Así es. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado en otro programa más de la ¿Ya nos miscelánea. vamos? Sí. Pensé que ibas a cerrar el caso de Paulette diciendo algo antes de irnos. Espérame. Este No, es está al revesado. Primero acá el programa y luego cierra el tema. Okay. es que me adelanté. No. Pues
Tienes toda la razón, es un caso muy indignante, principalmente porque siento yo que este tipo de temas no deberíamos de hablarlos, de estarlos hablando porque son de niños y y pues no sé, o sea, me pongo en el lugar de ese güey, de su papá y pues yo siento también que de cierta manera tenían en concepto a Paulette de como que era una carga, ¿no? Igual a mamá. O sea, Pues no hay lugar más frío que el corazón de esa perra. Entonces, yo sé que a lo mejor pues no estoy en su lugar ni nada, pero es un hijo. O sea, es tu hijo, es tu hija, no, es tu sangre, no sé cómo no sé cómo puedes actuar tan frío. claro. Tan, o sea, tan fingido, o sea, esas pinches lágrimas que ni lloró, porque ni lloró. Esa actuación trespecera, luego todo lo que se formó alrededor, todo el circo, o sea, prefirió, porque la neta lo que dijo ese güey, prefirió protegerse él antes que decir dónde estaba su hija. No mames, o sea, pues no. Se me hace algo muy feo, muy indignante. Pero pues bueno, eso es. Esas son las noticias con las que tenemos que vivir. Pues sí, que desgraciadamente se presentan tanto en nuestro México. Y bueno, queridos amigos, este fue el caso de Paulette. Y antes de irnos, por favor, el Okay. concurso de la miscelánea sigue en pie. Acuérdense que termina hasta el día 24, si no me equivoco. Sí, 24 de febrero. Es miércoles 24 de febrero. Hasta ese día tienen pues para que estén votando en qué consiste el concurso. Si ustedes no sabían, tienen que subir una fotografía al grupo de la miscelánea, al grupo, no a la página, así lo encuentran, la miscelánea, una foto con su pareja y van a redactar una anécdota chistosa que hayan pasado juntos y tienen que invitar a sus amigos a que le den like porque obviamente la fotografía con la anécdota que tenga más reacciones es la que se va a llevar el premio que nuestros patrocinadores tienen para ustedes. ¿Y cuál es el premio? Bueno, Alitas Viros les está regalando 20 alitas con una orden de papas y Mr. Waffles les va a regalar también una orden de waffles para que puedan disfrutar Okay. ustedes ahí entre besitos, arrumacos y una película. Sí, la neta ya Y les en la armó. miscelánea, La neta sí, ya ya les. les armamos una tarde chida, Sí, la la neta. verdad. Y el próximo jueves precisamente vamos a estar diciendo quién ganó. Hasta el momento van tres parejas que están concursando, que es Paulina, Moisés y Perla. Creo que Ajá. son las tres personas que ahorita están concursando. Para que pasen a al grupo de la miscelánea, lean las anécdotas y le den me divierte o me encanta a la que más les guste. ¿Sale? Para Sí. que los empiecen a apoyar. Si no pueden Sí. subir su foto, pues apoyen. La neta, las historias que he subido hasta ahorita están chidas. Sí, me hacen reír. Pero ocupamos más para sacar más ahí y que sea reñido, ¿no? Así que ya saben, Claro. participen, porque si no participan, yo voy a ser el que me voy a llevar los paquetes. Como si vean este puerquecito, quiere más. No, no es cierto. No, la neta sí. Porque los waffles están bien chidos. Y imagínense también las alitas, o sea, 20 alitas y unos waffles, güey, ya les armamos la pinche tarde de pelis en pareja. Y no lo van a La aprovechar. neta sí. Nada más es una foto y contar una anécdota graciosa y ya. O sea, neta, no chinguen. Está Sí, más re. está súper fácil. La neta. Fíjate, acá para los que preguntan que si solo se puede participar, no, no se puede participar, solo necesitan pareja. Pero no se apuren, luego vamos a sacar un concurso para los solteros. Ustedes no se me Vamos a agüiten. hacer una pecera del amor y les vamos a buscar pareja. Oh. Dice Paulina, vete al pi. Crucito, si no aplica en León.
Ahorita no aplica en León, pero futuros, que tengamos futuros patrocinios, patrocinadores y que tengamos más tiempo, sí lo podamos hacer también en León. No sí, solamente aplica en Salamanca. Salamanca, Guanajuato. En este solo aplica Salamanca, pero muy pronto tendremos patrocinadores. Ay, sí, acá de... En toda la República. Oye, eso estaría chido. Es una meta que ojalá algún día logremos, claro. ¿No? Y sí, pues bueno, lamento despedirme, que esto ha sido todo por hoy. Este fue el programa del día de hoy. Pero así que ya saben, participen, métanse al grupo de la miscelánea, voten por su favorito, propongan también, tenemos válido que propongan algún tema del que quieran que hablemos. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Vane, algo que quieras decir. Siguen comentando un montón de aquí en el grupo diciendo que si solos no se puede, que arriba la soltería, y que si de unos amigos, un par de amigos, no se puede la fotografía. No. Tiene que ser pareja, tienen que ser novios, que sean sus besitos. Luego les armamos uno para ustedes, los solteros, no se apuren, para que vean que los queremos. Mientras tanto, pasen una excelente noche. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros un jueves más de la miscelánea, donde encuentran de todo un poco. Y les mando un gran beso y un abrazo pandémico lleno de COVID. Mis mejores deseos y hasta el próximo jueves. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Se finí. Bye, bye.